Es lo que el método de Harvard utiliza cuando el método de Harvard habla de las opciones. Las opciones son las distintas puntos que traigo a la mesa, ¿no? Las distintas posibilidades, las cosas que yo traigo a la mesa, que yo voy a discutir con vos. Por eso, uno de los puntos importantísimos en este libro es descubrir cuál es tu propuesta. Y tu propuesta es cuando vos le estás hablando, tú le estás hablando, justamente le estás hablando a tu contraparte en el dolor, en el problema, en la necesidad que él tiene. Tu propuesta no es lo que dice el PowerPoint, tu propuesta no es lo que ya traes, tu propuesta no es. La persona que hace bien la propuesta es la persona que genera momento en la negociación. Te da distintas opciones a seguir avanzando en esto, a seguir avanzando, para descubrir más lo que quiere el otro. Cuando la persona enmarca y posiciona el problema de forma tal de que el otro se da cuenta, es cuando nosotros generamos ese momento. Y generamos el momento, como decimos acá, buscamos ese momento, buscamos eso, es no estar estancado, porque muchas veces nos estancamos, no sabemos cómo avanzar. ¿Y sabes por qué te pasa eso en toda negociación? Porque nosotros tenemos un potencial, esta propuesta puede tener un potencial, pero no tomamos acción. No tomamos acción, que acción es justamente, no le pedimos, no investigamos y no pedimos. Y no pedimos porque no creemos en el resultado. Y no creemos en el resultado, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? No le vemos potencial. Y es todo un ciclo vicioso. Pero que cuando nosotros nos preparamos antes de la negociación, estudiamos, acá tengo más de 100 preguntas para vos estudiarlas, para vos entender. Vos empezás a ver qué otro potencial tiene cada propuesta. ¿Qué otro potencial podés llegar a tener con la propuesta? Con, ya si estás vendiendo algo, ya estás por comprar algo, estás por a hacer un acuerdo, estás negociando con tu señora, negociando con tus hijos, pero vos te preparaste, vos entendés cuál es el acuerdo. Solo tratar no te da ese resultado, no te da ese potencial, no te da. Entonces, la característica que tiene que tener en cada propuesta. No dice la página 113. Primero es el marco. Tenés que buscar el marco. El marco se refiere a cómo introducir el problema y bajo qué perspectiva. Entonces, cuando vos introducís un problema con tu propuesta, ese es el marco. Entonces, tenemos que buscar y tenemos que entender que el secreto en nuestra propuesta está en cómo nosotros enmarcamos, utilizamos estratégicamente la empatía. ¿Y por qué? Porque la empatía estratégica te permite ver la perspectiva de la otra parte y comprenderla. ¿Para qué? Para anticipar sus movimientos. Si valgo con la propuesta y esa propuesta tiene, yo la estudié empáticamente, yo la analicé. Esa propuesta va a tener muchísima fuerza. No hay ninguna propuesta que nosotros pongamos que no tenga fuerza, que no camine. ¿Por qué? Porque la estudiamos bien antes. No fue una casualidad, no fue el yo traté. El segundo punto es la empatía estratégica que tenemos que usar. Estratégicamente tienes que ver qué movimiento. Porque vos imagínate si yo te hago ver que el movimiento que estás haciendo te va a generar que vas a tener dos problemas. Entonces ahí está estratégicamente la empatía, cómo lo utilizamos para justamente avanzar. La propuesta tiene que tener estas tres características. Y la tercera característica es, ¿no es cierto?, cómo trabajas con la autoridad que vas a tirar. Se trata de lo que la experiencia te otorga por haber solucionado situaciones similares, además de los conocimientos sólidos acerca de la negociación. Entonces, vos empezás a trabajar con eso y obviamente que va a tener un impacto mayor. Porque no solo te estoy mostrando que tiene un marco, no solo te estoy mostrando cuáles van a ser tus movimientos, pero te estoy ayudando a que vos veas, ¿no? Te estoy ayudando a que vos veas que tengo autoridad en el tema. Lo trabajé al tema. La autoridad se gana a través de la preparación.
La autoridad se gana a través de analizar y estudiar cómo la persona va a trabajar. Y esa es la mejor forma de trabajar para que nuestra contraparte tenga y acepte y trabaje con nosotros en esta propuesta. La propuesta es un punto clave y mucha gente lo deja. Uno, en mi libro, ¿cierto? Uno de los siete principios, ¿no es cierto?, de toda negociación, los siete pasos, como lo quieras utilizar, muchas veces se dan en secuencia, muchas veces se dan, son claves, porque de toda la gente que conozco, con toda la gente que estoy continuamente negociando, ¿cierto? Y ayudando a negociar y ayudando a los clientes, nosotros nunca más decimos, bueno, la propuesta está ahí en la presentación. No, la propuesta le habla al problema, le habla al dolor de la contraparte. Eso es ser un buen negociador. Un buen negociador no es la persona que va y repite, es la persona que se adapta, que es flexible, que tiene integridad, que trabaja dentro de la mesa. Eso es los momentos más difíciles. La ansiedad se genera antes y durante la mesa, explota. ¿Por qué? Y porque es un camino de dos vías. Tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que saber convencer, tenemos que saber ayudar a la otra parte a que se dé cuenta de lo que le estamos diciendo es lo mejor para ellos y cómo vamos a poder solucionar su dolor. No su problema, no su necesidad. Porque mucha gente tiene problemas que no están dispuestos a solucionar, mucha gente tiene necesidad que no le interesa solucionarlo. Está en nosotros en descubrir cuál es el dolor. Estudia qué preguntas vas a hacer durante el desarrollo. Estudia esas preguntas y esas preguntas te van a llevar. Y ahí es donde vas a poder conectar con la persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo repito una y otra vez en mi libro, lo pueden buscar en Amazon. Una y otra vez, la necesidad que hay de realmente conectar, de realmente buscar. Porque eso es lo que los mejores negociadores hacen. La mejor negociación sucede cuando logramos eso.